Lamento que sea tan poco. No lo lamentes, mi amor. Debemos agradecer por aún tener alimento. Sí, padre, no se ponga así. Oh. ¡Abuelo! Oh. ¡Abuelo! ¡Padre, por amor de Dios! Levántese. 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 Vamos, vamos. Calma, padre. Aquí. Siéntese, siéntese aquí. Siéntese aquí. Ahí. Siéntese. Tranquilo. Estará bien. Abuelo, quédese con mi comida. Yo soy joven. Yo puedo. No. No. Vamos a orar. Señor, nosotros en este momento de semejante desespero, de tamaño dolor, te suplicamos, nos des fuerza para soportar tanto dolor. Pon el pan de vuelta en la mesa. O irás a hacerle compañía a los que están allá afuera, en la calle. ¿Feliz, Absalón? Voy a estar más feliz aún porque voy a saciar mi hambre. Ya, siéntense y coman rápido, en silencio. ¿Cómo está mamá? ¿Se pondrá bien? Esa siempre es la ley de Dios, la que siempre se debe cumplir. Ustedes son personas que deben acatar la ley divina. De verdad. Jamás deben cuestionar sus mandamientos, porque de lo contrario, algo terrible podría ocurrir. Está aquí. ¿No lo están viendo? Thank you.
Hijo de hombre, ve las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para que me aleje de ellos. Verás aún más grandes abominaciones. Ve y escarba en esa pared. Entra y mira a Ezequiel. Viste, hijo de hombre, lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en las tinieblas. Y después dicen: el Señor no nos ve. El Señor abandonó la tierra.
fracaso son poca cosa para la casa de Judá, las infidelidades que practican. Señor, ¿permitirás la destrucción de Israel, derrumbando tu ira sobre Jerusalén? La iniquidad de la casa de Judá es excesivamente grande. La tierra se llenó de sangre y la ciudad de injusticia. Pero, aun lanzando a mi pueblo entre las naciones, y aunque los disperse por las tierras, les serviré de santuario. ¿A dónde irán? He de reunirlos en medio de los pueblos, y los recogeré de las tierras a donde fueron lanzados, y les daré la tierra de Israel. Les quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que vivan en mis mandamientos y cumplan mis leyes. Ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. El profeta está muy débil, señor. Le pido permiso para llevarlo a alimentarse, lavarse la suciedad del pozo. No, quiero escucharlo ahora. Y que esta vez diga la verdad. No me escondas nada, Jeremías. Si le digo la verdad, el rey me mandará a matar. Si no le escondo nada, si le doy consejos, no los escuchará. Aproxímate. Juro, por el Dios eterno, que está vivo y que nos dio vida, que no te mataré, ni te entregaré a Pashur y a los otros que te quieren ver muerto. Di la verdad, Jeremías. Lo que Dios dice, rey de Judá, es que usted debe entregarse a los oficiales de Babilonia. Si lo hace, esta ciudad no será quemada. Ni su familia ni usted morirán. Pero si continúa en su terquedad, usted será llevado prisionero por el rey de Babilonia. Y esta ciudad será destruida por el fuego. Sacaron a Jeremías de la jaula. Mira ya.
¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que sucedió? Fasur y sus cómplices arrojaron al profeta al pozo, pero conseguí rescatarlo. ¡Protéjanse! La destrucción está llegando. El fuego consumirá esta ciudad. Muchos morirán. Soberano. Mi bella ciudad. ¿Has hablado con tu Dios? Sí, señor. Siempre. ¿Qué te dice últimamente? La misma cosa que dice desde hace años, a través de los profetas. ¿Que Judá caerá bajo mi poder? Sí. Esta noche todo habrá acabado para Jerusalén. Esperaba ansioso por la llegada de nuevas órdenes y de los refuerzos de Babilonia. ¡Estén listos! Atacaremos en la noche, cuando la luna llena esté en lo alto del cielo. ¿Preocupado? Fue mucho tiempo de espera preparándome para este momento. ¿Y ahora que el momento llegó? No dejo de pensar en mi madre, ni de pensar en el resto de mi familia. Si podrán resistir el sitio, si podrán conseguir encontrar un lugar seguro cuando entremos y venir. No te distraigas, Rabesaris. Has demostrado muy bien tu valor hasta ahora. Sabías que el ataque ocurriría. No me decepciones en tu prueba final. Ningún ser humano merece pasar por el sufrimiento que Jeremías está pasando. Hay uno que sí lo merece. Fasur. Ese ser despreciable. Pero hablemos de cosas buenas. Mira. Mira qué linda noche. Esa es una de las cosas que más me gusta de ti. Esa fuerza que tienes para encontrar el lado bueno y positivo cuando la vida se pone fea y dura. Porque yo creo. Yo soy muy, muy feliz en compartir eso con el amor de mi vida. Yo también. Pero si no fueras tú quien trajera el pan... No estaba hablando de eso, Asher. Yo sé que no, Johanna. Lo sé. Pero muchas gracias de cualquier forma. El señor Rabin aún tiene reservas de granos. Pocas, pero tiene. Y ellos son personas muy generosas. Lo son. Si no fuera por la ayuda de ellos y de Zack, no sé cómo mi familia y yo habríamos sobrevivido hasta ahora. Estábamos hablando de eso en la casa. ¡Qué ironía! Una persona con recursos como el señor Rabin y no tener que comprar. ¿A cuántas personas podrían ayudar?
La señora Ilana comentó lo mismo con mi madre. ¿Cómo está ella? ¿Mejoró un poco? Desgraciadamente, no. Ella se encuentra muy debilitada. Podemos orar juntos para que ella se cure. Es mejor que tú hagas eso. Él te escucha más. No hables así. Mira, la luna está naciendo. ¿Y si intentamos admirar esta linda noche e imaginar por un momento que está todo bien? Que estamos felices. Casados. Que nuestros hijos están durmiendo allá abajo. Creo que podemos hacerlo. ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿No escuchaste? ¿Qué? Itán está llorando. ¿Quién le puso ese nombre a nuestro hijo, Itán? ¿Quién? Pues tú. ¿Yo? Tú, acuérdate. ¡Qué mentiroso! ¿Fuiste tú? Nuestro hijo se llama Noah. ¿No? Sí. Claro que no, Noah. ¿Noah? Así se llama el vendedor de tripas. ¿Por qué me acordaste de eso? Así se llama el vendedor de tripas. Es un adorable señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde están todos? Se fueron a dormir. Padre, ¿qué haremos cuando invadan la ciudad? Yo creo que... No te preocupes por eso. Sí, me preocupo por... Yo tengo un plan. Despreocúpate. ¿Plan? ¿Qué plan? En su momento lo sabrás. ¿No puede decirme? Ahora no. Solo puedo decirte que saldremos de Jerusalén y todos a salvo. ¿Cómo está? No hay nada que podamos hacer, padre. Todo lo que podía hacerse, lo hicimos. Ella quiere hablar contigo. Thank you.
Sé fuerte, hijo. Por ella. Después de una larga espera, esta noche marcharemos sobre Jerusalén. La capital de Judá sucumbirá y caerá ante nuestros pies. Ellos retaron a Babilonia y pagarán el precio. ¡Combatan conmigo! En nombre de Nabucodonosor, no habrá clemencia para ninguno de nuestros enemigos. Destruiremos sus murallas, sus casas, sus familias. Hoy, la luna se teñirá con la sangre de los hebreos. Padre me dijo que quiere hablar conmigo. No me vaya a regañar por no lavarme las manos. Por favor. Hijo, tus ojos. Lloraste. Shh. Shh. No te preocupes por mí, hijo mío. No te pongas triste por mi hijo. Se pondrá mejor. Shh. Usted tiene que... Si yo fui siervo por 7 hijo, años, usted no va a... Ayer. Ya no tengo más fuerzas. Me queda poco tiempo, hijo. Déjame decirte lo que necesito antes de partir. No, no. No se va a despedir de mí. No haga eso. Ya no tengo más fuerzas. Escúchame, Asher. Sé que en tu corazón aún hay dolor y dudas. Sé que aún guardas la punta de flecha que mató a tu hermano, pero necesitas entender que la venganza se alimenta de las heridas abiertas, del dolor. Solo el perdón puede cerrar esa llaga, puede curar esa herida y traerte paz. Madre, madre. Te pido, no dejes que eso te impida ser feliz. Lo voy a intentar. Descanse para que recupere sus fuerzas. Yo te amo, hijo. Te amo, Asher. Te amo, hijo. Y te bendigo. Yo también la amo. Thank you.
¡Avancen! ¡Preparen! ¿Escucharon? Trompetas. Trompetas. ¡Asher! ¡Nos van a atacar! Ustedes dos, quédense con mi madre. No, hijo, no. Madre, todo va a estar bien. Solo descansen. ¡Asher! ¡Asher, espera! ¡No salgan de aquí! ¡No salgas! ¡Cuidado! Nos están atacando. Van a prender fuego a la ciudad. Si las flechas llegan hasta acá, también podemos herir a esos arqueros. Hijo, piénsalo bien. Voy a la muralla. Debo pelear, padre. No, hijo, tu madre... Entienda que aquí no soy útil. En la muralla puedo unirme a la defensa. No, hijo, te lo suplico. Quédese aquí, padre. Quédese en casa y cuide de mamá. Soy buen arquero y voy a ayudar. Quédese en casa y no se despegue de mamá. ¡Malditos! Ellos van a matar a todo el mundo. Necesitamos tener fe, Rebeca, fe. La desesperación no va a salvarnos. Madre. Ven, mi vida. Matías y mi padre no regresan. ¿Escucharon las trompetas? Sí, suegro. ¿Quién es? Somos Matías y yo. Padre y Matías. Ellos están atacando. Ay, Dios mío. ¿Y Baruch? Se quiso quedar con Jeremías. Necesitamos recoger nuestras cosas. ¿Vamos a huir? Tenemos que estar preparados, hija. Jeremías dijo que seríamos llevados de nuestra tierra. Eso si sobrevivimos a la invasión, padre. Nosotros vamos a sobrevivir, hijo. Basta con que nos quedemos aquí protegidos. Cuando todo termine, tomarán cautivos y nosotros estaremos entre ellos. No quiero irme ahora. Ten calma, hija. Papá, tengo miedo. Calma, va a estar todo bien. Yo los voy a proteger. Creo que es mejor poner unos muebles en la puerta para bloquear la entrada. Sí, tiene razón, Matías. Después nos entregamos. Durante la invasión es un caos y los soldados pierden la cordura. Sí, yo creo que es más prudente. Matías, ayúdame aquí. Sí. Saquen lo que sobró de granos y preparen las bolsas de viaje. Vamos, niñas, vamos. Necesitaremos... Voy a colocar los bollos con los libros de las leyes en una bolsa. A donde vayamos, la palabra de Dios irá. Vamos, falta esto de aquí. Vamos. Matías. Por aquello de las dudas, ve a mi cuarto y agarra la navaja que guardo contigo mientras yo sigo con esto. Ve allá. ¡Espera, Cher! ¿Qué haces, Benjamín? ¡Regresa a la casa! ¡No te vayas ahora! ¡No nos Benjamín, dejes solos! Voy a regresar a la casa, te lo prometo. ¡Entra a la casa ahora! ¡Con nuestra madre! ¡Obedece! Señor, ayúdame. Tomen sus cosas. Vamos a partir ahora. ¿Ahora? Sí, no podemos salir, es muy peligroso. Debe estar lleno de soldados babilonios allá afuera. ¿No podemos esperar a que Rabe Sarit llegue a salvarnos? No, nos matarán antes de que él llegue aquí. ¿No es mejor quedarnos en casa? Dios ha de protegernos. ¡Arqueros! ¡Mi bebé!
Elfa, ve a traer la comida. Está bien, señora. La ropa de invierno, mis niños. No la olviden. ¿Hace frío en Babilonia? No hagas preguntas, querido. Solo obedece. Prepara tus cosas. Mis terafines, necesito llevarlos. No, señora. No, señora. Si los lleva la desgracia, irá con nosotros. Cierren la boca y dense prisa con eso. Tomen sus espadas y escóndanlas bajo su ropa. Prepárense. ¡Tamir! ¡No! ¡Ah, Jerusalén! Shaim, me muero de miedo. Vamos, vamos, continúan avanzando. ¡Sálvanos, Adonai! ¡Cuidado! Padre, ¿hacia dónde vamos? A un túnel secreto en el templo. Vamos a huir a través de él. ¿Pero cómo supo de esto? Pagué mucho para saber. ¿Y los otros no habrán pagado también? Vamos. ¿Y de verdad existirá? Ponga atención. La gente diría cualquier cosa por un pedazo de pan en esta ciudad. Claro que existe. Fue construido en la época del rey Ezequías, cuando Jerusalén se rebeló contra los asirios. Yo no conocía esa historia. No, papá. Es algo para conocer, Nicolau. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, Zack. Samir, no puedo ver bien de noche. No me sueltes, hermano. Por lo menos tú no escuchas los gritos, ¿verdad? ¿Eh? ¡Sigamos! Adelántense. ¿Qué dices? ¡Vámonos! Los veo en el templo. ¡No, ven! Después, Absalón. ¿Por dónde vamos a escapar, padre? Por un túnel que nos llevará fuera de las murallas. ¿Por qué no nos habló de ese túnel? Porque es secreto. Hay una salida en el templo y otra aquí. ¡Vámonos ahora! Lleve de Melek y los otros. Ellos que se cuiden. ¡Vámonos! Confío en... No puede ser. Espera, ¿nuestro padre y familia? No podemos pensar en eso ahora. ¡Ataquen! ¡Salten!